Hoy damos lectura al cuento del joven autor Samuel Saborío. El título, Los huaqueros, de este cuento se deriva de huaca y ero. Se documenta por primera vez con la acepción recipiente de barro que se coloca en las huacas junto a la persona enterrada. En 1791, en un artículo anónimo publicado en el Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias, la palabra se registra en varios textos del siglo XIX. Si bien su uso decae a principios del siglo XX y es menos frecuente que el de su sinónimo huaquero. Ahora damos comienzo a este cuento de mi amigo Samuel Saborío, que espero les guste. Los huaqueros. Un cuento de Manuel Saborío, dedicado a Marianela Salas Herrera. Moviéndose sigilosamente en el vértice de la pedregosa loma, Felipe divisó un carrobo que se oreaba en el filo de una peña. Cargó la flecha que portaba en el bolsillo trasero del pantalón. Apuntó hacia la cabeza del animal y disparó con la violencia y una precisión brutal. Acto seguido, retumbó un estrepitoso alarido que provenía del pie de la loma. Felipe recogió el garrobo occiso, se asomó por la ladera y observó a don Gubenses Martínez desplazarse tenazmente hacia el chozo a grito pelado. Al tratar de descender lo más rápido posible, tropezó con una alhaja puntiaguda. Se deslizó, rodando, hasta llegar al pie de la loma. Don Gubenses la removió cuidadosamente todas las piedritas que le habían incrustado en los codos y rodillas. Luego le preguntó: ¿Dónde está tu tata? En el patio, respondió Felipe cabizbajo. Gubenses Martínez le levantó la cabeza y le ordenó: Dile que venga. Nadie salió en un buen rato. Don Gubenses, obstinado de esperar y sofocado por el bochorno, penetró en el patio anegado en hojas marchitas y al encontrar a Faustino Guzmán tendido en la hamaca murmuró: ¡Carajo! ¡Qué sabroso se las tiran los ricos! El que puede, puede, dijo Faustino, inmóvil en la hamaca. Gubenses Martínez permaneció de pie, bajo el mero rayo del sol. —¡Métase a la sombra, carajo! —dijo Faustino, y le ordenó a Felipe que le trajera una mecedora. —No hace falta, compadre. Ando aligerado. Faustino dio una fugaz ojeada al periódico y preguntó sin mirar: —¿Entonces qué se le ofrece? —Que la callada está planeando sembrar una milpita, explicó don Gubenses, y me dijeron que le avisara. Le entraría con gusto, dijo Faustino encendiendo un cigarrillo, pero no puedo. En estos momentos estoy a punto de coronar un negocio que me va a forrar de billetes. Si es por el tiempo no hay problema, replicó don Gubenses. La milpa no da mucho brete. No más sembrarla y, si acaso, un par de hierbas. —El problema es que aquí no crece nada —respondió Faustino. Agarró un puñado de piedras y las dejó caer al suelo. —Ni siquiera el coyolillo. —Eso no es problema —dijo don Gubenses. —Vamos a sembrarla en las tierras del finado Socorro Abarca. Faustino cerró el periódico de golpe. Luego encendió otro cigarrillo con la colilla que se le desvanecía entre los dedos. —Se lo agradezco —dijo, pegando un fuerte golpe al cigarrillo—, pero no le entro. —¿Por qué no? —preguntó don Gubenses, rascándose la cabeza. —Porque no los quiero fregar.
Últimamente ando bien salado. No me sale ni mierda. Todo por mis andanzas de guaquero. Mi única esperanza es ese negocio que le menté. Si fuera por eso, todos estaríamos jodidos, replicó don Gómez y añadió. En este pueblo todos hemos sido guaqueros. Lo que pasa es que nadie encontró lo que yo encontré. ¿Qué cosa? El cráneo del cacique, respondió Faustino arrugando el rostro. Y lo peor de todo fue que lo tuvimos un tiempo en la choza. Una bandada de papagayos se instaló en las ramas de un árbol de mango. Felipe sacó la flecha en el acto, la cargó maquinalmente y disparó sin pensarlo dos veces. «Este caldo me va a caer de maravilla», murmuró Faustino, mientras recogía el papagayo moribundo en medio del alboroto de plumas. «¿Entonces qué?», insistió don Nubenses. Faustino se puso serio. Miró el papagayo por un instante. «No sea necio», contestó. «Ya le dije que no los quiero fregar. Si siembro con ustedes de seguro, les echo a perder esa vaina». «No diga eso, hombre. La milpa es muy recia. La vez pasada yo sembré un tantito y no saqué nada», comentó Faustino, despachando a don Nubenses con una palmadita enérgica en la espalda. «Ni siquiera para reponer la semilla. Haber sabido mejor, me hubiera palmeado unas cuantas tortillas con esa semilla». María Delfina, la mujer de Faustino, los había observado desde la cocina mientras pelaba los garrobos para cena. «¿Para qué te quería?», le preguntó. «Para lo mismo de siempre», contestó Faustino, «propuestas indecentes». «¡Qué barbaridad!», dijo la mujer sacudiendo la cabeza, y añadió, «ahora vino doña Pancha». «¿Qué quería?». «Invitarme a un taller de corte de pelo», respondió Delfina. «Dice que uno se puede echar una platita a la bolsa cortando pelo». «Olvídate de esa vaina», dijo Faustino. Se dirigió a hurtadillas al cuarto de Felipe, sacó la alcancía que estaba escondida entre un tumulto de ropa y por un pequeño orificio sustrajo 15 colones. «¿Qué es lo que quieres? ¿Que la gente me ande comiendo el trasero en la calle?». «Es para mientras te sale el negocio. Yo soy el que lleva los pantalones en esta casa». Una mula del diablo se desplazó displicentemente por una pared de la choza. «Bueno», dijo Delfina alzando los hombros, «si ves a Felipe le dices que venga a lavar los platos», le dijo María Delfina antes que su marido saliera a la calle. «No hace falta», alegó Faustino, acariciando la cabeza de Micaela, su hija menor. «De todos modos los vamos a volver a ensuciar en la cena». El calor empezaba a aflojar. Faustino se disponía a salir cuando lo interceptó don Patricio Salas. «Caramba, es más fácil encontrar al presidente de la República». «Estos días he estado tallado», dijo Faustino echándose a reír. «Pero hay que hacer el sacrificio. Estoy cerrando un negocio que promete. No sé dónde voy a meter tanta plata». «Esto le conviene de todos modos», dijo don Patricio, sacando una hoja y un lápiz. «Con todos los ajustes y remiendos del nuevo gobierno, están construyendo galpones en los patios de las chozas para que la gente críe pollos. Yo ando levantando la lista de los interesados». «Ya tengo suficientes enredos», dijo Faustino cabreado, «como para andar pensando en animales». «Pero no se ocupa mucho tiempo», protestó Patricio. «Esos animales crecen solos, no más ponerles agua y comida». «Los galpones se limpian una vez a la semana,
Además, el gobierno proporciona el alimento para la primera carnada. —No es solo eso —dijo Faustino, rascándose la barba enmarañada—. El problema es que se me muera ese animalero. —Siempre se muere alguno que otro —explicó Patricio—, pero teniendo los mínimos cuidados se sale adelante. —Yo, la vez pasada, criaba en una tureca —comentó Faustino—, pero se me morían uno tras otro, y los pocos que sobrevivían no los había terminado de pelar cuando ya estaban maleados. —¡Qué raro! —exclamó Patricio—. Esos animales tardan como 4 horas en malearse. —Normalmente —replicó Faustino—, pero conmigo la cosa está jodida. —¿Por qué lo dice? —Porque aquel asunto que le comenté la vez pasada. —¿Por lo de las huacas? —Exacto —confirmó Justino—. Esa vaina me torció la suerte. —Yo también fui huaquero —replicó Patricio Salas—, y a mí no se me torció nada. —Lo que pasa —dijo Faustino— es que usted no estuvo la tarde en que mi tata, el gran Rafael Ángel, trajo una bruja para dar con la tumba del cacique. La vieja atinó, y cuando empezamos a excavar, la mujerzuela empezó a escupir una vaina viscosa mientras se retorcía en el suelo como un gusano. Todos huyeron espantados menos yo, que me quedé para tratar de encontrar el oro. Pero lo único que encontré fue el cráneo del cacique. Y lo peor de todo fue habérmelo llevado para la choza. Patricio trató de replicar, pero Faustino se lo impidió. —Con permiso —dijo—, me tengo que ir. Hay una gente muy importante esperándome. María Telvina terminó la cena antes de las 6. Luego se sentó a tejer una blusa, pero se suspendió de golpe, pues le pareció escuchar a su marido regresar madreando a medio mundo. Lo sintió acercarse dando zarpazos contra unas latas de zinc. —La cena está lista —dijo tratando de sonreír. Faustino la traspasó con una mirada maquiavélica. Luego se dirigió al cuarto bufando de la rabia. María Telvina lo vio volver cargando una cutacha. —¿Qué te pasa? —preguntó alarmada. —No te voy a permitir que me sigas viendo la cara. María Telvina quedó petrificada. —No te hagas, cabrona. Ya me di cuenta cómo es que consigues la plata. También sé dónde te recutías cuando dije que iba a cuidar a la Dolores. —Has de estar borracho —dijo Teresa— y huyó despavorida. —Ven aquí, tal por cual. Telvina atravesó el patio en ruinas y se encerró en el excusado. —¡Abre esa vaina! —ordenó Faustino, mientras agarraba a patadas la puerta. Celeste se percató sin asombro que la cantina se había abarrotado en un abrir y cerrar de ojos. Había sacado a escobazos un par de borrachitos que se habían pasado de la raya. Sirvió un trago de cacique sin perder de vista la partida de billar. No faltaba más que clavar la bola negra para que se embolsaran los 45 pesos. Faustino agarró el taco, se recostó en la mesa de billar y antes de embocar dijo: —Esta vaina es pan comido. Faustino atinó. Sin embargo, la bola de tiro siguió rodando a causa de la violencia desproporcional que Faustino le imprimió al tiro. Faustino miró con agonía la bola blanca introducirse en un hoyo esquinero. —¡Te encholaste, cabrón! —dijo. Tranquilino Díaz, su compañero de juego y enardecido, añadió: —Te va a tener que seguir manteniendo tu mujer. Alguien que bebía en la barra murmuró: —Todo pinta que medio pueblo terminará bailándose a la Telvina.
Faustino se abalanzó hacia el hombre que bebía en la barra, provocando un tremendo alboroto. Celeste, siempre recursiva, sacó escobazos a los dos hombres en el acto. —¡A pelar afuera! —¡Aquí no se pelea! —¡A pelear afuera, cochinadas! —dijo. Tras constantes embestidas, la puerta cedió. Faustino encontró a su mujer arrodillada y temblando como animal acorralado. —¿Con qué andas de putita? —dijo Faustino. —¿No era que tu tata era la que te conseguía la plata? ¿Qué va? —Ese Rocco está más que jodido. —Lo hice por los niños —explicó María Telvina con voz azorada. —No tenía otra opción. Hace meses que estamos en la pura calle. Felipe trató de evitar lo inminente, pero quedó paralizado, producto del terror. En una esquina de la choza, sin saber exactamente lo que pasaba, Micaela explotó en un llanto febril. —No me mates —suplicó Telvina—. No te lo pido por mí, sino por los niños. Faustino no dijo nada. Empuñó la cutacha herrumbrada. Calculó con exactitud la yugular y cuando estaba a punto de lanzar el mortal zarpazo, titubeó. Lo intentó de muchas maneras, con los ojos cerrados pensando en otras mujeres, tarareando alguna canción de moda. Cuando definitivamente comprendió que no era capaz de hacerlo, arrojó el machete al piso de tierra y vociferó: ¡Puta! María Telvina permaneció por un largo rato en el suelo en un estado de trance. Luego recordó la penosa noche en que estaba a punto de dar a luz a Felipe y un grupo de mujeres desaforadas llegaron a buscar a su marido. —No me dejes sola —dijo—, que estoy a punto de parir. Faustino la miró con una lástima sincera. Luego se fue alejando lentamente y antes de salir le dijo: —No seas celosa. María Telvina se suspendió estimulada por los oscuros recuerdos. —¿Con que me ibas a matar, pendejo? —dijo agarrándolo a chancletazos. —Tuve que hacerlo porque tus malditos negocios nunca funcionan. Faustino salió ofuscado. Esa noche no durmió en el catre. Pasó toda la noche en una hamaca, enredado en turbias cavilaciones. En un instante estuvo a punto de pegar los ojos, pero se lo impidió una orgía de gatos que se armó en el techo. Se incorporó antes de que los gallos empezaran a cantar. Buscó a tientas el calzado, el pantalón, la meslilla, una camisa de manga larga y la cutacha. Luego salió a la calle aún en tinieblas. Una jauría de perros lo persiguió hasta la plazoleta, que a esa hora ya estaba repleta de peones, en espera de la cazadora que los llevaría al canal. Fin.